La diferencia entre un bronceador y un fotoprotector es: el bronceador no tiene ningún tipo de factor solar. Busca broncearse rápidamente y sin ningún tipo de protección. Por lo tanto, no son muy recomendables, puesto que enseguida sí vas a coger color, pero enseguida vas a notar una quemadura o incluso una rojez. En cambio, un fotoprotector sí que tiene filtros solares que previenen no solo la quemadura, sino también la irritación, la rojez y una posible alergia solar que pueda causar, mientras que el bronceador no. Nosotros siempre recomendamos que si una persona quiere broncearse rápido, utilice cápsulas para acelerar el moreno o incluso aceites, pero siempre con fotoprotección, ya que hay tanto de protección media como de protección baja. Vale, a la hora de elegir un fotoprotector siempre hay que fijarse en la fotoprotección solar, ¿vale? Esto varía dependiendo el tipo de piel. Hay 6 tipos de piel, desde el tipo 1, que es una piel muy clara, con ojos claros, normalmente un pelo rubio o pelirrojo, al fototipo 6, que es una piel más oscura, con ojos negros y un pelo más oscuro. Dependiendo del tipo de piel, puede tener una fotoprotección más baja o más alta. El fototipo 1 correspondería a una protección alta, una protección 50, y el fototipo 6 correspondería a una protección media-baja, entre 30, 15 o incluso 10. Nosotras siempre recomendamos que si es la primera exposición al sol, siempre se empiece con una fotoprotección de 50, debido a que se está mucho tiempo sin exponerse al sol, mucha gente desconoce que mucha de la medicación que toma puede causar alergia y nos pensamos que aunque sea abril o sea marzo, el sol no nos va a quemar o no nos va a picar, cuando al contrario, como nos damos menos calor, estamos expuestos más tiempo, por lo tanto, estamos con mayor riesgo de quemadura. Luego, aparte, hay que fijarse siempre que tenga estos dos símbolos, que es el UVB y el UVA. El UVA siempre tiene que ir con un circulito. El circulito quiere decir que está aprobado por la Unión Europea. Si lo lleva pero no lleva el círculo, es que no está aprobado, por lo tanto, no hay que fiarse mucho. El UVA lo que hace es que la piel se manche rápido y a la misma vez crea arrugas, mientras que los UVB son los causantes de la irritación, de la quemadura y del temido melanoma. Por lo tanto, siempre que hay que buscar, tanto sea corporal como facial, que tenga estos dos símbolos. El tipo de textura siempre depende de la persona. Hay personas que le gustan más lo que es la textura loción, porque le gusta notar la sensación de la crema en la piel, y gente que no, que prefiere que sea una gel crema o incluso algún spray, puesto que se absorbe antes y no deja esa sensación en la piel. También varía si la persona tiene la piel atópica, si tiene una piel sensible, alérgica o si tiene algún tipo de cicatriz. Dependiendo de todos esos factores, siempre se varía en una textura u otra. Nosotras recomendamos siempre que el fotoprotector se aplique media hora antes de bajar a la calle, de estar en piscinas o en playas, que se reaplique cada hora y media, dos horas, aunque el fotoprotector sea resistente al agua o al sudor o incluso a la fricción, que se eviten las horas centrales, que son desde las 11, 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, y sobre todo si se va a salir a practicar deporte, siempre una protección, tanto en cara como en brazos y piernas, ya que el sol no es ningún juego, parece que es una tontería, pero no solo es una quemadura, lo más gordo es que haya un melanoma, y eso siempre se puede evitar con una buena fotoprotección, tanto ahora en verano como en invierno.